Silbato a la Boca. Autoriza el juez. Se mueve la pelota en Dos Bocas. Ya juegan Guaraní, 12 de octubre. Contreras. Viene el córner. Arriba la pelota. Salta, atropella a Rodi. Le queda a Florentín. Remató. ¡Gol de Guaraní! José Ignacio Florentín se encontró con el rebote. No era su perfil, pero ¿qué importa? Dice el número 7 de derecha sobre 10 minutos. Rompe el 0 en Dos Bocas. Sobre arco que va contra la avenida Eusebio Ayala. Es el goleador de Guaraní. Es el goleador del torneo. 3 partidos, 4 goles para él. Flore anotó. Gana Guaraní 1-0. Rojas y el centro. Arriba la pelota al segundo poste. Baja. Velázquez cabeceó. Núñez. No salió el balón. Persiste el peligro. Ya salió la pelota, será córner para el 12 de octubre. Claro, el último a tocar corner. Fue José el Núñez. Rodrigo. Florentín, corrió al Piru, le van a buscar al Piru. Buena pelota para el 40. Avanza Guaraní, costado derecho, allí está el zurdo. Va a maniobrar para levantar el centro. Viene la pelota aérea, le buscan al Queso, cabezazo. Oviedo lo que se perdió. Qué bien trabajó Guaraní hasta el centro del Piru. El cabezazo de Oviedo salió desviado. Corre Oviedo, con el Danilo, gana Danilo, quedó suelta la pelota, allí está Oviedo, Oviedo, Oviedo va a rematar, penal. Penal para Guaraní, error de Danilo, amarilla para Rodríguez, Oviedo estaba para marcar el gol, ya eludió el arquero. Hay tarjeta amarilla para Rodríguez. A ver, Servio, duelo de arqueros, allí está Gaspar, le va a pegar, Servio, le pegó. ¡Gol de Guaraní! Gaspar Servio, mucha clase para el arquero, colocando el balón adentro. Aumenta la diferencia sobre 24 minutos. El 23 de penal. Guaraní le gana al 12 de octubre 2-0. Gol de Servio. Rodi avanza, gana la raya, cruza el centro, pelota por el medio, Da Silva, otra vez le queda al Piru, le va a pegar al Piru, le pegó. ¡Gol de Guaraní! Alberto Contreras se encontró con el rebote, se acomodó y apuntó, remate al medio, pero potente, desvía el arquero, pero no puede sostener, adentro Guaraní, 1, 2 y 3, el indio otra vez, apareció el Piru para el tercero Guaraní, liquida el pleito, el número 40 se anotó también entre los goleadores, le va a pegar Marcelo, puede pegarle también Florentín, Marcelo, le pegó Marcelo, se desvía la pelota, el arquero. Rebotó el balón, se le movió la pelota al portero Rodríguez. ¿En qué sector del cuerpo le pega a Velázquez? Eso es lo que se está revisando. Está dentro del área. Pero que la mano existió, no, existió. Pero hay una posición antinatural. Sí. Es eso lo que le juega en contra a Pablo Velázquez. Autoriza el árbitro. Allí está Gaspar. Servio le va a pegar. Allí está el 23. Servio le pegó. ¡Gol de Guaraní! Gaspar Servio de penal. No es repetición. Este es el cuarto. En el mismo lugar, mismo movimiento. Sobre 40 minutos. Guaraní gana 4-0. Otra vez Gaspar. Buena definición de nuevo. El juego para Ríos. La pelota para Danilo. ¿Cómo cruza Danilo? Viene el centro. Arriba el balón. Servio desvía. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Del 12 de octubre. Pablo César Velázquez con golpe de cabeza. Descuenta a los 42 minutos. 4-1 está el partido. Apareció el goleador Velázquez. Va a ganar Guaraní. El árbitro José Méndez dice terminó, fue victoria del legendario, fue goleada de Guaraní, 4-1 sobre el 12 de octubre. Ahí está el saludo de Jubero con Rubiol, se saluda a los protagonistas.